buen martes para todos. Hoy es 14 de noviembre y estos son los títulos de Lo que Importa, este resumen diario de noticias de La Opinión. Cementerio, empleado acusado de fraude, faltó 450 días y ahora tomó licencia. Falleció una nena tras un accidente en Botaro y Boulevard Moreno. Las urnas para el balotaje aguardan en el correo. Actividades por el Día Mundial de la Diabetes. Aparecieron los videos del robo de un vestido en una tienda del centro. Recuperaron moto de alta cilindrada que habían robado en el paseo público. Robó una bicicleta y amenazó con incendiar una casa. Lo detuvieron. Clase gratuita de repostería en la ALSEC. Los hechos denunciados en el cementerio se investigan desde julio de 2022, pero los sumarios administrativos no prosperaron. Eran cuatro empleados acusados de estafar a familiares de personas fallecidas con venta de mármoles, placas, ubicaciones y otros servicios. El caso más paradigmático es el que muestra que el recibo de sueldo bruto de quien más irregularidades cometió fue de casi 351 mil pesos y volvió a tomar licencia. Gran Paraná, Mitre 638, WhatsApp 3329-392689. F Uniformes, Mitre 2402, WhatsApp 3329-400015. Una nena de 2 años falleció este lunes tras un accidente de tránsito que ocurrió pasadas las 17:30 a la salida de los estudiantes de las instituciones educativas que funcionan en el edificio de la escuela normal. El choque se produjo entre un automóvil y una bicicleta en la que iban una mujer y su hija menor de edad en la esquina de Botaro y Boulevard Moreno. La víctima ingresó a la guardia del hospital con politraumatismos severos que le costaron la vida. Así lo confirmaron autoridades médicas del nosocomio. Mecánica Agrícola, ruta 191, kilómetro 4,5. Hidráulica Vicia, Torne 1560, WhatsApp 3329-510732. Las 160 urnas destinadas a la votación del domingo ya están custodiadas en el correo. En las generales votó casi el 80% del padrón. El domingo que viene, el país elige nuevo presidente entre Sergio Massa y Javier Milei. La Jabonera, Mitre 1585 y 3 de febrero 397. Teléfono 43-9221. Obra social del personal del papel, cartón y químicos. Prestaciones médicas en todas las especialidades con cobertura fuera del plan médico obligatorio. Plan materno-infantil hasta los 3 años con cobertura del 100% en medicamentos. Cobertura de anteojos y lentes de contacto sin límites de edad. Obra social del personal del papel, cartón y químicos. Ayacucho 645. En el Día Mundial de la Diabetes, el Hospital Privado Sadiv realiza controles gratuitos de peso y altura, determinación de glucosa y atención personalizada. Dispondrán de stands en el acceso al hospital sobre Avenida Sarmiento 2795. Rey Distribución, Bonorino 175, teléfono 42-3458. Lubricentro Mitre, el centro de servicios para tu vehículo. Cambio de aceite y filtros, engrase, venta y colocación de neumáticos, accesorios, filtros, aditivos. WhatsApp 3329-360393. Horario corrido de lunes a viernes de 7:30 a 16 y los sábados de 7:30 a 12:30 horas. Videos de cámaras de seguridad de la zona detectaron el momento en el que dos mujeres intentan romper la vidriera y se van.
Momentos después, una de ellas vuelve y destruye el vidrio del frente de la tienda Black en Quiroga 30 con el taco de un zapato para llevarse el vestido. Todo esto quedó registrado. Estas son las ofertas de Boulevard Ahorro y Mitre Ahorro hasta el miércoles 15 de noviembre. 50% en la segunda unidad de duraznos en lata día por ciento. 20% en shampoo y acondicionadores Sedal y Dab. 3 de febrero 1058 y Mitre 2552. En Rapicuotas no existe el no. Somos siempre sí. Sacá en Rapicuotas un préstamo de hasta 1.000.000 de pesos. Lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo. Escribinos por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapicuotas tenés préstamos felices. En San Pedro, Mitre y Las Heras. Teléfono 424-810. Rapicuotas. Ven y firma si te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Efectivos de la comisaría recuperaron este lunes por la madrugada una motocicleta de alta cilindrada que había sido robada en el paseo público. La moto, una Bajaj color verde, fue hallada abandonada en la costanera. La habían sustraído en la zona donde se desarrollaba el festival Rock Solidario. El rodado fue restituido a su propietario, un joven de 29 años, y por el caso se instruye una causa que tramita en la Fiscalía 11 que conduce la doctora Viviana Ramos. Hospital Privado Sadir, Avenida Sarmiento 2795, teléfono 426.000. Bachicha Ruedas, neumáticos, alineación, balanceo y rectificación de discos y campanas de frenos. Sarmiento 1250, teléfono 410514. La policía detuvo este domingo al mediodía a un hombre de 38 años luego de que amenazara a una mujer con prenderle fuego la casa en la zona de French al 300 en el barrio Los Aromos. El aprehendido tenía un bidón de 5 litros con nafta con el que amenazaba a la vecina, elemento que le fue secuestrado al momento de ser apresado. Además, tenía una bicicleta Olmo tipo mountain bike que había robado momentos antes en la zona de la nueva terminal de ómnibus, 11 de septiembre y Lucio Mancilla, y que fue restituida a su propietario. Notificado de la formación de la causa, quedó alojado en la comisaría a disposición de la justicia, que interviene a través de la Fiscalía número 11 de la doctora Ramos. Aberturas San Luis, 3 de febrero 2085, teléfono 439-761. Dice Requim El Gavi, distribuidor por mayor y por menor de productos de limpieza sueltos, combos especiales para emprendedores, más de 20 años de experiencia. En Facebook, Limpieza Diserquim, Torne 655, teléfono 3329-692988. En el marco del mes aniversario de la entidad, LALSEC ALUSEC prepara una clase gratuita de repostería a cargo de Silvina Birmingham. Será hoy a las 18:30 horas en Almafuerte 620. Recomiendan llevar equipo de mate. Para más información, comunicarse al 3329-428120. Sindicato de la Industria del Papel, Quiroga 75, teléfono 432-752, WhatsApp 3329-564355. Inespro, Consultorio de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, licenciado Luis Silva, celular 3329-566435. En nuestra sección Reporte Ciudadano, este es el título y la imagen. La buena moza, pastizal frente a la escuela. Cristina reportó, así se encuentra el frente de la escuela con el pastizal. No hay nadie que venga a cortarlo. Es una vergüenza, reportó. Estamos siempre en www.laopinionsemanario.com.ar, en nuestro canal de YouTube Sin Galera TV, en redes sociales, Facebook e Instagram,
en nuestra aplicación y atentos a nuestros teléfonos 420-100 y 1547-9958. Si estás agradecido por nuestro trabajo, acerca tu celular al código QR que ves en pantalla y suma tu aporte.